Ellos la sean bienvenido a la segunda parte de cómo hacer un Saitama, de por qué le paré, porque esta parte necesito un poco más de calma para explicarles. No sé, así que vamos a llevarnos este video con calma. Como en el video anterior, tenemos un lipipas negro totalmente quemado. Vamos a agarrar uno blanco, volvemos a la mitad y cortamos. Doblamos a la mitad y cortamos. Vamos a quedarnos con estos dos pedacitos. Este pedacito de negro que nos sobró y quemamos. Vamos a doblarlo. Cortar a la mitad. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer como un caracolito. Una bolita. Vean, tiene que quedar una bolita así, como un puntito negro. Ahí está. Tenemos nuestro puntito negro, no sé si se llega a ver. Vamos a tomar un limpia pipas blanco, para esto que cortamos, y vamos a enrollarlo así alrededor de. Ok, vamos a apretar en la parte de arriba para que esté planita. Tenemos un ojo y se lo clavamos aquí al nuestro pequeño Saitama. Tenemos uno. Vamos a hacer lo mismo, agarramos el pedacito quemado, vamos a hacer un caracolito. Por eso quería hacer la segunda parte, chavos. Esta parte lleva dedicación. Chinle ganas, chavos. Ya casi acabamos. Listo, ya está la. Está la bolita. Y vamos a dar una vuelta aquí. Y lo ponemos alrededor y que sobresalga este puntito. Cortamos un poco. Y listo, se los clavamos aquí. Déjenme apachurrar un poquito la cabeza. Ahí está. Aquí son los ojitos. Está visco. Sigue estando visco, ya no. Ok, ahora vamos a hacer los pequeños detalles. Vamos a agarrar el limpiapipas también que nos sobró. Doblamos a la mitad. Cortamos y quemamos totalmente. Cerramos así. Tengan cuidado, niños. Vamos aquí. Fire. Dejamos que se enfríe. Y en lo que se enfríe, vamos a tomar un lipepipas de color melón, hueso o crema, el color de la piel de Saitama. Vamos a abrir la mitad y cortamos. Ok, por la altura de los ojos vamos a clavárselo aquí, este lado, pero que esté por la altura de los ojos y que salga del otro lado. Ok, para hacer las orejas, ya que está así, vamos a hacer un caracol. Aquí y apachurramos. Listo, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Caracol. Y apachurramos. Están sus orejas. Parece bocho. Está visto, ya no. Ya que tengamos esto, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar el que ya está frío. Aquí, sí, ya está frío. Doblamos y cortamos. Vamos a hacer como una U, así más o menos. Y se los vamos a clavar arriba de los ojos.
le acomodamos el ojo, inflamos. Listo, tenemos ya los ojos y agarramos pasta de negro. Cortamos y vamos a quemarlo, niños, quémenlo. En lo que se enfría, vamos a agarrar un pedacito de blanco. Cortamos a la mitad. Y luego a la mitad. Y se lo vamos a clavar aquí al pecho. ¿Sí? Aquí torcemos tantito. Se lo clavamos al pecho. ¿Ok? Ya que se haya enfriado, aquí vamos a doblar. Se lo vamos a poner aquí en el lugar de la boca. Ok, ahí está. Vamos a acomodarle los ojos. Apachurrarlos. Así. Que no se salgan tan fácil, ok. Vamos a agarrar un lipipas blanco, lo vamos a doblar en la mitad. Cortamos, ya estamos por acabar. ¡Qué bonito! Cerramos. Me va a quitar el cuello. Doblamos a la mitad. Agarramos el blanco. Ponemos por aquí el primero. Doblamos a la mitad y sacamos esto así. Agarramos uno blanco. Hacer aquí. Y enrollamos. Enrollamos. Y ya que tengamos una capita, con esto los vamos a enrollar así. Agarramos, enrollamos. Listo, tenemos nuestra capita y nuestro pequeño Saitama. Ok. Bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, comenten y nos vemos para la próxima semana. Y recuerden que les voy a dejar mi Facebook para ver figuras exclusivas, así que denle like. Nos vemos, cuídense. Chao. Dije chao. Chao.